sucedido ayer y las implicaciones de estos actos en el futuro de los Estados Unidos. Le agradezco mucho la comunicación al analista internacional Lila Abed. Lila, muchas gracias otra vez por estar en este espacio. Bienvenida. Luis, al contrario, muchas gracias por la invitación. Te hablaba de que el presidente Donald Trump tendría una responsabilidad, digamos, en el llamado a sus seguidores, pero el problema es que haya tanta gente organizada reaccionando de esta manera ante lo que el presidente dice. ¿Cómo interpretas esta polarización en la sociedad estadounidense que llegó a un punto de ebullición, digamos, como el de ayer? Sí, Luisa, pues la estrategia de Donald Trump desde un inicio de su campaña era difundir este discurso de que iba a haber fraude electoral, de que le iban a robar la elección el 3 de noviembre, y justo eso fue lo que ocurrió después de la elección, cuando no triunfó en el voto popular ni en el colegio electoral, trató de implementar una guerra legal, tampoco le funcionó, trató de intervenir en los electores en la votación del 14 de diciembre. Y el día de ayer ya era su última jugada, su última oportunidad para tratar de tumbar la votación en el colegio electoral. Y bueno, pues el discurso que dio en la mañana motivó a los manifestantes de estos grupos extremistas conocidos como los Proud Boys para que no se dieran por vencidos hasta que se pudiera celebrar la victoria, la supuesta victoria de Donald Trump. Y bueno, pues vimos cómo estos disturbios acabaron hasta dentro del Capitolio, se suspendió la sesión y ya esta madrugada pues quedó certificada la elección del colegio electoral en el Congreso de Estados Unidos. Me parece lo fundamental y que esto va a ser una de las grandes tareas que tiene por delante el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que a pesar de que Donald Trump perdió, pues consiguió más de 74 millones de votos el 3 de noviembre, y la mayoría de su base electoral no solo depende de ella, el Partido Republicano, para mantener su existencia, sino que mucho de su base va a pensar que realmente sí hubo fraude electoral, que realmente sí le robaron la elección y que posiblemente van a tener en mente que Joe Biden es un presidente ilegítimo. Entonces creo que esto va a ser lo más difícil que va a enfrentar en los primeros meses de su mandato Joe Biden, y esto es, ayer fue una muestra de la grave polarización, división y fragmentación que existe en la sociedad estadounidense. Antes de pasar de lleno, si te parece, al tema de Joe Biden, quisiera hablar un poco más de Trump. ¿Va a enfrentar alguna consecuencia, digamos, legal por lo que sucedió ayer? Me acaba de llegar un mail, noticias de última hora del New York Times, que dicen que de acuerdo con fuentes cercanas a él, está considerando otorgarse el perdón a sí mismo, ¿no? Antes de salir, podría otorgarse el perdón. Entonces, no lo sé, ¿habrá alguna consecuencia y alguna denuncia una vez que pierde el fuero? ¿Tendrá algún tipo de alguna represalia? Mira, no me sorprendería si se perdona, si se indulta a sí mismo. Donald Trump siempre marca precedentes. Entonces, aún si hace eso, Luisa, no está exento de que lo puedan investigar en cortes estatales, que de hecho es ahí a donde tiene más de una decena de casos abiertos en cuestiones financieras como evasión de impuestos y demás. Entonces, yo creo que sí va a enfrentar varios juicios a salir de la Casa Blanca. Si se indulta y está libre de cierta investigación a nivel federal, como sea, va a tener que enfrentar ciertos casos a nivel estatal, especialmente en el estado de Nueva York. Y ahora sí, pasando entonces a las dificultades que tendrá Joe Biden, como decías, a partir del próximo 20 de enero. Está la COVID, está una pandemia con un manejo bastante atropellado por parte de Donald Trump, quien se negó a reconocer la gravedad del asunto. La economía internacional, el tema de la polarización por temas raciales, y bueno, ahora se suma entonces una sección de la sociedad envalentonada y que no lo legitimará del todo. ¿Cómo prevés que sea este año, por lo menos para él? Mira, yo creo que de saque es muy buena noticia que en el estado de Georgia ambos candidatos demócratas ganaron sus contiendas y vencieron a sus contrincantes republicanos. Esto ya le asegura a partir del 20 de enero a los demócratas que gocen de una mayoría tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Representantes. Entonces van a tener la posibilidad de implementar y echar a andar la agenda política que quiera hacer Joe Biden en los primeros 2 años, porque hay que recordar que en el 2022 hay elecciones intermedias. Entonces, como tú bien lo señalas, Luisa, las prioridades van a ser pues la crisis sanitaria, la recuperación económica, la injusticia racial, y se suma también la tarea monumental de enfrentar el cambio climático a nivel internacional. Pero sí creo que se va a enfocar mucho en tratar de restaurar internamente no solamente a la democracia estadounidense, sino que va a tomar miras hacia adentro para restablecer su economía antes de salir al escenario internacional.
Luego, dos minutitos más, Lila, para ahondar también en esto que pone sobre la mesa el tema internacional. Ha sonado mucho últimamente el tema, por ejemplo, de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el tema de migración, ¿no? La crisis que se ha exacerbado y que se nota mucho en nuestro país. Precisamente a Joe Biden como vicepresidente le tocó la condena a estas filtraciones que hizo Joe Biden en nombre de la transparencia, ¿no? Sobre estos actos de guerra que cometió Estados Unidos en otras naciones. Llega también con un precedente importante de lo que es la política exterior o lo que fue durante la gestión de Obama. ¿Qué esperamos desde México y qué esperamos de Joe Biden en, por ejemplo, Oriente Medio y en otras naciones? Creo que desde México, en el tema migratorio, creo que sí pueden, va a poder trabajar de la mano con el presidente Joe Biden, debido a que la política migratoria del próximo presidente de Estados Unidos no solamente es benéfica para nuestros connacionales que residen en Estados Unidos, sino que va a desmantelar toda la política migratoria de Donald Trump, desde la separación de familias hasta el permanece en México, y creo que en este rubro van a poder trabajar bien Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Ahora, en cuestiones de internacionales, pues va a tener que restaurar las alianzas tradicionales de Estados Unidos, debido a que Trump realmente dejó un desastre internacional. En temas de Medio Oriente, pues obviamente sale el tema de Israel, cómo se va a llevar a cabo esa relación. Está el tema de Irán, si van a hacer un acuerdo, si va a regresar un acuerdo en tema nuclear. Pero también hay otros focos rojos, también se suman China, Rusia, el tema de Corea del Norte, también con las armas nucleares que tiene ese país. Entonces, va a ser un escenario muy complicado que enfrenta Joe Biden, a pesar de que todos estamos envueltos en una pandemia, pero de nuevo creo que se va a enfocar más en sus primeros años en tratar de reparar el daño interno en Estados Unidos. Lila, pues muchísimas gracias por este análisis, por decirnos dónde poner la lupa en los próximos meses y bueno, ya después en los próximos años. Ojalá podamos seguir hablando, y por lo pronto, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde podemos escuchar y ver más de tus análisis? Gracias siempre por la invitación, Luisa. Me pueden seguir en Twitter, @LilaAved, y en Instagram, LilaAved Internacional. Al contrario, muchas gracias a ti. Seguimos platicando porque, como dices, este tema va para largo. Un fuerte abrazo, Lila, y muchas gracias. Otro de vuelta, Luisa. Muchas gracias. Fue la analista internacional LilaAved. Por lo pronto, la última noticia es esta que ya nos compartía, ya analizaba. El Congreso de los Estados Unidos, los representantes, la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestros diputados, y el Senado han ratificado la victoria de Joe Biden. Si nada más pasa, el 20 se hará esta ceremonia de inauguración y tomará protesta como el siguiente presidente de los Estados Unidos. Vamos a la pausa, no se vaya, a la vuelta analizamos ahora la política interna, que también se está moviendo bastante rumbo a nuestra propia elección en el 2021. No se vaya, estamos en De Una a Tres. A las 5 de la tarde la información te espera en el noticiario, que se construye a partir de las noticias que más te interesan. Aquí con tu servidor en Octava, con Jesús Escobar Tobar. Déjame platicarte lo que pasa en México y el mundo para ponerte al día, para ayudarte a que formules tu propia opinión y sobre todo para que juntos hagamos este breve viaje noticioso todas las tardes. La Octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. En La Octava. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en La Octava te...